Por fin puedo deciros bienvenidos a la apertura de pesca en La Rioja. Vamos a empezar este año en Comunidad Nueva. ¿Qué es lo que hay que hacer para sacarse la licencia? Que lo suyo ha costado, ¿eh? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un examen de tipo test de dos temas y aprobarle. Una vez hecho eso, que podéis hacerlo por vía online como lo he hecho yo, tenéis que pagar bien la tasa de año si queréis la licencia de un año, que eran 13 euros me parece y pico, o de 5 años que son 60 y algo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, los grandes ríos de aquí de La Rioja, como todos sabéis, el Ebro, y luego tenemos el Najerilla, el Iregua, el Cidacos, el Oja, el Leza, hay unos cuantos ríos. Principalmente yo este año voy a grabar para todos vosotros y vosotras en el Iregua y Najerilla, principalmente. No sé si haré alguna salida a los otros ríos, pero bueno. Hoy me encuentro en el Najerilla, en una zona libre, sin muerte. Y bueno, estamos a 5 de abril, se abre la temporada hace dos días. Hace un día maravilloso para hacer la apertura. Y, cómo no, acabar de trabajar y venir a pescar al río. Por fin, ya puedo pescar en el río. Hay que leerse bien las normativas de pesca de aquí, porque tela, con la normativa de aquí. Bueno, quería dar las gracias a Locos por el Lance, que le podéis seguir en Instagram. Sube vídeos de truchas y bastantes fotografías. Bueno, tiene un buen reportaje por Instagram, por decirme bastantes zonas y los días y no días que se pueden pescar aquí, porque los martes y viernes principalmente de todas las semanas, salvo festivos, no se puede pescar. Por eso ayer no pude ir a pescar. Y me he venido a una parte del río que no tengo ni idea de qué me voy a encontrar. No sé si hay mucho agua, si hay poco. Por donde he venido he mirado por los puentes del río y hay poquito agua. Bueno chicos, lo que acabáis de ver es de ayer, del día de ayer. Al final revolqué tres o cuatro truchas con la cucharilla, otras tres o cuatro con la ahogada, y no cogí nada en el Najerilla, mi primer bolo, el primer día de pesca. Entonces bueno, dejé la introducción para que vierais un poco todas las explicaciones que os había dado, y sin más dilación, hoy me encuentro en el otro de los ríos que os dije que iba a pescar, en el Iregua. Me encuentro en otra zona media del Iregua y bueno, no sé tampoco, ni tengo ni idea de lo que hay, de lo que no hay. De momento soy en corrientes, por ahí veis el río. Ahora mismo vamos para allá. Y hoy vamos a probar otra técnica distinta a la que me faltaba ayer. La técnica de hilo. Así que a ver si ahora por aquí sí que se puede coger alguna. No sé, todavía estas truchas no me quieren mucho. Voy a ver qué tal se da el día. A ver si hoy sí que puedo mostraros por lo menos la librea del Iregua, ya que la de Najerilla todavía no os la he podido mostrar. Y aquí mismo empezamos. Fijaos cómo baja. Ya os digo, tramo medio, y bueno, por aquí bastante chulo. A ver si ya me puedo estrenar por fin de una vez. Tengo muchísimas ganas de coger alguna de estas truchitas y espero que la veáis conmigo. Vamos a por ellas, a por el día de hoy, segundo día de apertura de temporada. Vamos allá. Bueno, voy a empezar con una ninfa sin pelillo, cabeza plata, y una oliva verdecita con cabeza dorada. ¿Qué población tenemos por aquí de truchas? Ayer la verdad que en la zona que estuve me gustó mucho, porque sí que había movimiento y sí que se las veía, pero no cogían la cucharilla. Ya me dijo un pescador que estuve yo hablando con él un ratillo, que a cucharilla últimamente, que él estaba a vinilo, que no entraban muy bien. Aún así, bueno, también era una hora central y fue un poco complicado verlas con la cucharilla. Así que bueno, a ver qué nos depara el día de hoy. Tengo unos cuantos tramos ya localizados en el Google Maps y de momento voy a empezar en este. No he madrugado mucho, es por la mañana hoy, a diferencia de ayer, los cambios de ayer a hoy. Si os fijáis, hay algún difterillo botando. La verdad que son mosquitas muy muy pequeñitas las que hay botando. Y bueno, vamos a poner pies en el Iregua. Entramos en el Iregua. Vamos a ver qué tal anda por aquí la cosa. De momento andar mucho mejor, ¿eh? Mirad qué piedras hay por aquí. Voy a dar algún lance
de comprobación. Vamos a ver si hay alguna que no sea muy tímida. Mírala, chicos, miradla. La primera. Ahí, ahí va. En esta corrientilla, vamos. La primera de Yeregua. Vamos. La primera de La Rioja. ¡Ostras! ¡Qué truchilla! Sí, señor. Ya se ha quitado todo. No la voy a tocar. Mirad qué libreón. Mirad qué bonita es. Vamos al agua, pequeña. Adiós, adiós. ¡Toma ya! ¡Vamos! Cuando menos me lo esperaba. Nada más caer. No sé a qué ninfa iba, ¿eh? Si iba ninfa y si iba perdigón. Bueno, pues aquí fue. ¡Vamos! ¡Estrenado! ¡Jobar! Ahora sí. Estoy teniendo muchas dificultades para encontrar zonas con agua. Tiré tal que por allí, por donde había un poquito más de agua por ahí, ni se lo pensó, como si hubiera sido un trabón de las piedras, tantas piedras y palos que he cogido ya tres o cuatro palos. Y ahí estaba, sí señor, la primera. Bueno, pues ya, mejores sensaciones que ayer por lo menos. Vale, 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 vale. Vamos a ver esta corriente, que es la última que doy. Me voy a ir a comer y a cambiar de zona. Ya he estado pescando aquí, en esta caída. No os creáis que voy a entrar ahí sin haberla pescado. Pero bueno, no sale nada más. Esta zona de río bastante corta, aunque me voy a subir aún más. Pero bueno, vamos a ver si sale algo y si no, comemos, nos cambiamos y listo. Bueno, chicos, tripita llena. He estado comiendo con un amigo muy muy bueno y vamos a empezar la sesión de tarde. Se ha rizado un poquillo todo el agua. Voy a probar con la cucharilla, tengo la espina clavada de ayer, de najerilla. Y bueno, por aquí sí que hay bastantes pescadores, ¿eh? Había un chico ahora que estaba pescando aquí, que estaba hablando con él. Me ha dicho que no ha cogido helada del hombre, que estaba con cucharilla también. Y iba con una cucharilla plata. Bueno, yo voy a empezar con esta, con la Hevia del número 2, la doradita. Mi intención es ver a ver si hay alguna ceba para poner la ahogada también, en principio, como ayer, vaya. Pero bueno, de momento voy a dar algún toquecillo con la cucharilla. Vamos a empezar a ver si sacamos alguna. Mirad qué chula esta cascadita aquí. Mira, prohibido pescar en el pozo o balsas, agua debajo de la presa. Qué chulo, ¿eh? Muy bonito. La caída. Tras no sé las horas que llevo con la cucharilla, por fin he visto una trucha cebar. Vamos a ver si la cogemos. Es pequeñita, ¿eh? Pero bueno, por fin he visto una. Mira, ay, la tengo. La tengo. La tengo, chicos, la tengo. ¡Hola, qué suerte! Ahí está. Ahí está, pequeñísima. Vamos al primer lance. ¡Ostras! A ver cuál cogió, la paja vieja. Cogió la paja vieja. Bueno, pues fijaos qué trucha, ¿eh? Madre mía, la voy a desanzuelar ahora mismo. Mirad, mirad que bien la ha cogido, ¿eh? Fijaos qué animalito, ¿eh? De unos 12 centímetros. Mirad qué pequeñita es. Vamos a soltarla ya mismo. ¡Ay! El futuro. Adiós. Adiós, bonita, adiós. ¡Hala! ¡Corre! ¿Cómo te he engañado? Bueno, pues entró a la ahogada. Entró a la ahogada. Bueno, pues esto ya me anima un poco más. Segunda trucha de hoy. La de esta mañana sería como esta, más o menos. Y bueno, pues nada, continuaremos. A ver. Bueno, llegamos aquí a unas tablas muy largas, muy grandes y de poco agua, como no, pero a ver si levantamos algo más. Esta me ha animado.
Mira, ahí va, se soltó. Se soltó. ¿Lo visteis? Se soltó. ¿Cómo la jugué, eh? ¿Cómo se la jugué con la saltona? Era pequeñísima. Es que, claro, fijaos con truchas de 10-12 centímetros. A ver que se me ha hecho un lío aquí en el carrete. Que os quiero enseñar la mosca. Claro, es que es bastante grande. Sí que la tuve un poco trabada, ¿eh? Mirad. Qué saltona. A ver. Mirad qué chula. Se ha despeinado un poco, pero vamos. Ahora la peino. Qué chula. ¿Cómo subió? Oye, la que localicé aquí arriba. ¿Cómo se echó? A ver si levantamos alguna. Mira, subió al lado. Subió una justo al lado. Me cago en la leche. Qué buena. No me subió a mí, ¿eh? Pasaría otra mosquita por ahí. Otra cuchilla se echó ahí. Al lado de las mías. Vamos a ver. A ver si la hacemos subir. Mira, ahí subió a la mía. No la cogió, la falló. Vamos a darle 3 segundos más y volvemos a lanzarle. Saltona otra vez, ¿eh? Estoy pescando un poco al agua, pero alguna ceba sí que veo. Vamos a ver si vuelve a saltar. ¡Mira! ¡Olo! ¡Olo, olo, olo! Esa voy a hacer zoom, ¿eh? ¿Sabéis lo que ha pasado? Mirad. A la saltona de nuevo. Se me ha enrollado la saltona en el hilo, el propio hilo, así como está ahora. Que os pasará mucho. Seguramente los que pesquéis aguada sabréis. Y bueno, se enrolló tanto, o sea, quedó cortísimo. Un codal cortísimo. Tanto, tanto, tanto que saltó, pues yo qué sé, 20 centímetros saltó por ella. La trucha, madre mía. Mira, ¡ay! Subió a una, tire muy rápido. ¿Cómo está el río? Madre mía. Qué bajo, por Dios. Me dio un paseo por aquí no hace mucho. Y nada que ver, ¿eh? Mira, ahí está. Ahí tenemos una. ¡Se soltó! ¡Se soltó! Bueno, las estamos engañando. Esta creo que fue al nazareno, ¿eh? Creo que venía de la segunda. Bueno, pues nada, una más. Una subida más y una trucha más. El lance fue buenísimo, vamos. Me la jugué muchísimo. No vamos pescando mal, ¿eh? Mira, ahí está, chicos, ahí está. Ahí está. Esta sí que entró. Al agua, ¿eh? Ostras, cómo tiran estas truchas, ¿no? Bueno, pues la segunda ahogada va a ser, ¿eh? Yo creo que esta no se va. Aquí viene. Ven, bonita, ven. Ahí está, vamos. Una más. Una más. Esta entró, mira, la nazareno, sí. Confirmamos que la otra también quizás pudo entrar a la nazareno. Ya está quitada. A ver, vamos a ver, bonita. Vamos a ver, mirad, tengo aquí 1 metro. Ahora que está aquí tranquilita, aquí le llevo. Vamos a medirla, a ver si se deja. Vamos a poner esto aquí, así. Cogemos la manita y sin hacerla mucho daño, la cogemos suavecito. Y 22. Pues 22, al agua. Venga, venga. Vamos, bonita, que ya te vas. Venga, adiós. Hala, marcha. Mirad qué tranquilita se va. Adiós, bonita, adiós. Gracias por saludar. Ha cogido la nazareno de Semana Santa. Mirad qué de franjas lleva, ¿eh? Qué chula es. Pero cómo están saliendo al agua, oye. Estos animalitos. Mirad, para allá va, ya se va para su sitio. Ahora sí. Vamos, mira. Ahí ha habido una cebada. ¿La veis? Uf, está un poco complicado de echar, ¿eh? Desde aquí, a ver. No le va mal, no le va mal, no le va mal. No le va mal, vamos a ver. Pues ahí ha pasado, ¿eh?
Yo no sé si le habrá pasado la saltona, las otras dos, casi casi seguro que le han pasado. Y si viene arriba, yo creo que no la espanté. Vamos a darle otra oportunidad, a ver. Bueno, oye, pues se está arreglando el día, ¿eh? Con este rato. Ahí va. No quiere, mirad, aquí se ha puesto otra. Aquí se acaba de poner otra. De aquí, por aquí. Por ahí puede ser, ¿eh? A ver. No, pues acababa... Mira, la acabáis de ver. Acaba de bajar un pardón. Estoy viendo la trucha, ¿eh? Esta sí que es la trucha vista. Acaba de bajar un pardón y se lo ha zampado. Por ahí va. Mira. ¡Ay, rechazó! Está en el sitio. ¡Ay, qué gracioso esto, por favor! Vamos a pasarle las otras aves, si quiere. Pues no las ha querido. Mira, otra vez allí. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ostras! ¡Hay dos! ¡Doblete! ¡Se fue una! ¡Eran dos, chavales! ¡Eran dos! ¡Era doblete! ¡Ahí va la mar! ¡Aquí está! Os prometo que iban dos. Esta entró, a ver, al nazareno. ¡Me cago en la leche! Casi hago el primer doblete. A ver, hijo, quítate de aquí. Con la ahogada. ¡Ahí va! ¡Qué gracioso esto, por favor! Bueno, vamos a liberarla. Casi hago un doblete. Ahí tenéis, nazareno. De Semana Santa. Vamos, bonita, ven. Mira, ahí se va. Venga. Hola, adiós. Adiós. Bueno, pues esto es la leche, ¿eh? Se cogieron allí las dos en la roca. Ahora sí que tiré bien. Y las dos cogieron dos moscas, dos truchas. Ahí va, qué bueno. Espectacular. Por aquí cebo uno. Mírala, la he visto. Localizada está. Vamos a ver si quiere. Mírala. Uy, subió al nazareno. Están subiendo todas al nazareno. Mira, otra allí. Madre mía, me estoy volviendo loco ahora. Están subiendo al nazareno, ¿eh? A ver, a las saltonas van subiendo también. Por ahí le pasa. Mírala. Ahí está. Sí, señor. Vamos, sacadera. Sí, señor. Ay, qué bonita. Ahí está. Sí, señor. A ver. Qué buena está. Ved cómo se ha tragado la saltona, ¿eh? ¿Cómo se la tragó? Vamos a quitarla con cuidadito. Con lo pequeñita que es. Ya está. Al agua, bonita, adiós. Adiós. Venga, por allí. Se ha metido aquí debajo de la piedra. Qué curioso, oye. Hay una un poco más abajo, bien buena. Mirad. Esa es la que yo quiero. Vamos a ver si le lanzo bien desde aquí. Bueno, no va mala del todo. Mírala, ahí está. ¡Hola, se soltó! ¡Oh, se soltó! ¡Qué buena! ¡Qué buen lance! ¡Ay, me cago en la mar! Cago en la leche. Bueno, esa es la que yo estaba buscando antes. Sí, está pinchada ya, ¿eh? Por eso me voy. Luego aquí había otra. Por ahí. No sé por dónde andará.
Bueno, pues esa, yo creo, o se ha puesto otra ahí, o puede que sea una de las de antes, ¿eh? De las del doblete, doblete no doblete. Bueno, toca recoger. No ha estado nada mal, la jornada. Me ha gustado bastante, sobre todo al final, ya habéis visto. Muchas gracias por ver el vídeo. Esta ha sido la apertura de pesca en La Rioja estos dos días. Ayer, Najerilla, os recuerdo, día difícil. Hoy el Iregua se ha portado algo mejor. Se ha portado algo mejor. Y tenía puestas esperanzas en la ahogada. Y la verdad es que no me ha defraudado. Así que nada, aquí os dejo. Y nos vemos en próximos vídeos, que se vienen cosas, yo creo que bonitas, ¿eh? Se vienen cosas buenas. Adiós, chicos. Hasta otra.